Y ahora sí, después de esperar todo el día que por fin soltaran la temporada, vamos a ver cómo viene el pase de batalla. Que el video que nos muestran está buenísimo, ¿eh? Veamos. Oh, o sea, esta es la primera skin que te dan. Bro. Ya, para mí ya, con esto ya lo vale. Bro, esa es la primera skin que te dan. La cajita de Pandora. Cajita de sombras. Oh, qué cabrón, güey. Oh, no. No, no mames. Bro. Oh. Güey. No mames. Oh. Me encanta. Güey. Oh, este pase está. Oh, o sea, se ve chido el diseño de la espada. Afrodita se ve decente, se ve una skin chida. Oh, voy a ver su versión. Güey, es que, no mames, qué pedo. O sea, le metieron mucho amor, ¿eh? Oh, güey. Güey, así se ve muy, muy cabrón. A ver, o sea, tiene sus estilos normales y el estilo inmortal, Poseidón. Ese sí se ve cagadísimo. Y lo chido es que está para Lego Fortnite todo. Y ahora Poseidón, pero el estilo inmortal. Ah, miren. Morado, interesante. Cagada, cagada. Se ve animada la skin. Veamos quién sigue. Medusa. Uy, se ven bien cabrón las skins, No mames, los ojitos de las serpientes brillan. Ah, se ve bien genial esta mochila, No mames, está. Oh, a ver esto. Oh. Wey. Sensual, los emotes sensuales, Ese también se ve chido. Su estilo Gorgona guerrera. Uy, Rosita. Ah, oh, man. Oh, oh, oh. Sí. Ah, qué chido. Zeus. Zeus. Espera, espera, espera. Oh, sí, por favor. Oh, sí. Esos estilos se ven increíbles. Se van a poder combinar y hacer unas skins muy, muy, neta, muy locas. Mira, igual. Oh, no mames, que es todo el arco. Güey, se pusieron creativos, Artemisa. Siento que el pelo de este personaje se parece como las frutas del diablo de One Piece. Y a ver, mis respetos, Hace mucho que no veía un pase que me gustara tanto. Oh, man, y este es el estilo inmortal normal, güey. O sea, esto yo esperaría que estuviese a la altura de los super estilos. Y estén los estilos normales. No mames, ahora los super estilos que van a venir. Hades, no mames. Este pase ha sido por mucho el mejor pase que ha salido en mucho tiempo. ¡Oh! Güey, tu carruaje. ¡Oh, güey! Se ve cabrón, Se ve cabrón la transformación. Hades es entonces la última skin. Ah, pero ser el skin de nivel 100 está chida. Está chida. Me encantó la primera y la última skin. Antes de comprar el pase, hagan lo mismo que yo. Vayan a la tienda y en la tienda van a poner apoya a un creador. Y vamos a autoapoyarnos. Sasuk V3 en la tienda del Fortnite. Lo ponemos. Y ahora sí, ya podemos comprarnos ese pase de batalla. ¿Cómo no? Y todo aparte tiene para Lego Fortnite. Todas las skins, güey. Ahora sí, confirmar compra. ¡Sí! El pase ya es nuestro. ¡Claro que me voy a poner la skin de Cerbero! ¡Claro que está espectacular! Me encantó el pase. Es el de los mejores pases que ha salido.